Ayúdenme aquí. Ayúdenle a amarrar, ayúdenle a amarrar. Aquí, este. Nomás a tenerle ahí para que él le dé vuelta. Voy. Aquí agarramos un burrito para el equipaje, ya que está bastante lejos por ahí, venían los cargadillos por ahí, este. Estrella Blanca, vámonos. Vamos a rumbo a la sierrita de Gamón, ya vamos bajando ya. A la capilla ahí de Nuestra Madre Santísima, por allí. Miren, allá tenemos la Cuesta de la Araña, la famosa Cuesta de la Araña, por allá. Por ese lado está la Cuesta de la Araña. Por aquí es Peñón Blanco, Durango. Por aquí este camino es de Peñón Blanco, Durango. Y allá tenemos la Cuesta de la Araña de Guadalupe Victoria, Durango. Ahora sí a correr, ¿verdad? Sí. No, no a correr, pero muy soldado. Ya me grabó con la maleta, porque así sin maleta no me gusta. Ahí va, lo grabó. Ya no, sin maleta no. No, ya no. No, con la maletota. A ver, pollo, un saludo, pollo. No, ya sin maleta ya es trampa. Sí, es trampa, eso ya no es penitencia. Allá se quedó, ganó y Mingo, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya se quedó Mingo solo allá, ¿verdad? ¿Dónde? Allá, con el burro, ¿verdad? Allá. Corre, corre, ahorita. Ay, nada, ahorita, ¿verdad? ahorita se arranca. ¡Mingo! Ahorita se arranca. Y pues nosotros hacemos videos en los cerros, estamos impuestos. Oiga, a caminar, mande. ¿En qué año sería ese qué? ¿En qué año sería? ¿Qué, oiga? Ese cuando vino Lalo, que le hablaba, Mingo, a cenar, Mingo. Hace como, ¿qué será? Unos, ya hace años, ¿no? Pues ese. Será como en el, ¿qué será? Como en el 2000, ¿no? Yo tengo como, más, como 54 años viniendo, más. Sí, sí. Pues yo estoy viniendo desde niño, fíjese, nomás que pues ya. Me traía antes de la primaria, pero por eso yo que más, de 54 años más. Y... Oh, no quiere que lo grabe, ¿verdad? Sí, pues qué tiene, más que espalda no me voy a saber qué soy. No, deje, grabo las tinajas, mire, ahí tenemos las tinajas. Como nuevo, pelo. Mete el turbo. Mete el turbo porque ya nos dejaron. ¿Cómo? Mete el turbo porque ya nos dejaron. Sí. Venimos, ya vamos llegando ya a la capilla de Nuestra Madre Santísima. Vamos llegando ya, con el favor de Dios ya. Ya vamos llegando. Sí venían los cargaditos, señores, sí venían los cargaditos. Más que por ahí nos encontramos un burro y nos trae nuestro equipaje por ahí, ya que sí. Sí venían los cargadillos. Una parte y una parte aquí la traemos en el lomo aquí. Saludos compañeros. José Guadalupe.
Mucha gente. Tiene que poner 40 gente ahí acá adentro. Presta una para hacer saliva, ¿no? No, no se va a ver que no. No. Deja que pase, ¿no? ¡Ay, cuidado con el burro! Cada vez, dale, dale, gente. Echale un saludito por allí. Va a salir en YouTube. Eso. Miren, allá, allá, para allá, para aquel lado. Para allá, para aquel lado, es la Cuesta de la Araña, por allí. Es la Cuesta de la Araña, por aquí venimos, por la cuesta de Peñón Blanco, Durango. Llevándoles un video más, aquí en la Sierrita Gamón, Aventuras Azteca. Aquí andamos. En los escalones de la capilla, pero subida. Se me acabó la gripe hablando. A ver, es que el... ¿dónde? Es lo que le digo, es la cartera, ¿eh? Ahí. Es la cartera. Échenle un saludito por ahí. ¡Ey! ¡Saludos! Eso. ¡Ánimo, ánimo, raza! Ya vamos llegando. ¿Ah? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Es la mitad aquí ya, ¿no, Pancho? No, ya, es más. Es más, ¿verdad? Sí, ya vamos a llegar a la cueva. Sí. No se nos oscurece. ¿Qué? No se nos oscurece. Ya no, no. El campamento es allá arriba, la capilla, va. Sí, va. Miren, por ahí es la Cuesta de la Araña, por ahí, por ese cerro allá, es la Cuesta de la Araña, por allí. Es la famosa Cuesta de la Araña. Ya entró en calor, pollo. Ya, sí. Ya, y sí. Después voy a empezar a sudar y... sí. Se pone más difícil. Sí, se pone más carajo. Y traigo un canalillo de... en YouTube, pollo. ¿Tiene un canal? Tengo un canal, salgo, así salgo, mire, mire. Aventurero Azteca. Véndele. Y pues todos estos videos son para allá, hay una parte a Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo Facebook, pero...
Sí. Sí, ahí en YouTube salen. Sí, ahí en YouTube. Mire lo que tiene esta camarilla. Haz de cuenta que tiene foco, mire. Mire. Sí, mire. Clarito, ¿verdad? Mire. Sí. Lo que ha de ver que sí traigo ganas de conseguir uno. A ver si para vuelta de años, si no, están caros. Voy a juntar para comprarme uno. Porque sí, imagínense, aquí grabo todo. De arriba, sí. Lo que ha de ver que la ventaja que tienen esos aparatos que tienen automático. Sí. La plata tiene un botón ahí. Creo que ese programa a la hora que va a transmitir y ya solo se transmite. Sí, solo aterriza. ¿Ah, sí? Sí. Ya que ya llegaron, ¿no? Sí, ya. ¿Y cómo le fue para allá, para Estados Unidos? Bien, señor. Ah, qué bueno. Bien, gracias a Dios, bueno, en sus padres. Y no, qué bueno. Ya para el otro año. Para el otro año, primeramente mi padre Dios, ¿verdad? Sí. Y nuestra madre santísima. Permítanme, Dios, sí. Oye, Juan, ¿qué está gritando, ¿eh? Ya llegaron aquellos viejones. Sí, hombre, sí trajeron la vez que vinieron. Sí, la otra, yo sí traigo. Sí. Sí. Sí, habrá animales aquí, ¿verdad? ¿Cuándo? Sí, habrá. Sí. No habrá osos aquí. No, no creo. Sí. No, ¿verdad? No. Yo, ¿vión? Vión, sí. Muy grave. Mira, le hicimos ya por ayudar. Está la cuesta de la araña, está pepino. Ahí está la sierrita de Gamón. Ahí está nuestra santa madre. ¡Nos dice! Pero aquí tenemos una cueva. Aquí tenemos una cueva. Una cuevita. Ya nos falta poco para llegar a la capilla de Nuestra Madre Santísima. Otros 5 minutitos y estaremos allá en la capilla de Nuestra Madre Santísima. Por allí, saludos por allí a todos los paisanos de Estados Unidos. Un saludo muy especial acá de Aventurero Azteca. Acá andamos transmitiendo desde la Sierrita de Gamón, llevándoles lo mejor de lo mejor. Unas bonitas tomas por aquí, por este medio de la Sierrita de Gamón. Espero que les guste y sea de su agrado. Ahí tenemos unos peñascos, miren. Unos peñascos de aquí de la Sierrita de Gamón. Exactamente son las 6:30 de la tarde aquí en la Sierrita Gamón, ya que aquí ya se está oscureciendo, compañeros.
Aquí año con año viene gente a la Sierrita de Gamón, ya que la fiesta se celebra en mayo, el 12 de mayo. Pero ya esta enfermedad, el COVID por ahí, pues no. No ha dejado. Pero esperamos en Dios y en la Virgen que este año sí haya fiesta aquí en este lugar bonito. Miren, ya que hoy 11 de diciembre del 2021, aquí andamos en la Sierrita de Gamón, ya que mañana es su día de su fiesta, aquí venimos a visitarla por aquí a este lugar. Exactamente son las 7 de la tarde aquí en la Sierrita de Gamón, ya que por ahí, gracias a Dios, no se nos hizo noche, ya que aquí está peligroso ir caminando en la noche. Por ahí me comentaron que hay como 30 gentes aquí en la Sierrita de Gamón. 30 gentes. Pero ya, gracias a Dios, ya lo hicimos. Y dejen avanzo porque me voy quedando solo y está peligroso aquí, amigos. Está peligrosísimo aquí. Los animales. ¿Cómo? ¿Cómo? Igual. Aquí lobos, leopardos y de todo hay aquí. ¿Qué hora son, amigo? Son las 7 ya, ¿no? Son las 6:30 aquí en la Sierrita de Gamón. Miren, aquí tenemos donde se instalan los puestecitos aquí año con año. Aquí año con año se celebra la Santísima Virgen de Guadalupe el día 12 de mayo. Aquí se instalan los puestecitos, miren. Año con año celebramos a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, año con año, el 12 de mayo. Año con año viene mucha gente de muchas partes aquí a la Sierrita de Gamón. Miren, aquí a mi costado está la Cruz Roja, donde se instala por aquí la Cruz Roja, por aquí, miren. Y aquí a mi costado, miren, aquí hay donde se instalan los puestecitos de que vienen año con año. Siendo las 6:30, estamos en la Sierrita Gamón. Siendo las 6:30, sí, ya dije. En el mero encino, miren, aquí está el famoso encino, aquí. El famoso encino donde está la carnicería. La carnicería. Así es. O sea que hicimos media hora. Media hora. ¿Qué le gritaba? ¿Cenas o te duermes? Realito. Leo, ¿qué cuántos años hace eso? De eso, fue con el 86. Fíjese. Ya no me casé en el 80, digo, sí. Yo venía de Estados Unidos ahí para venirme. Para el primero de mayo me venía a hacer. Sí. Vámonos. Huele algo muerto. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque así huele muerto algo. Sí. Sí. Bueno, finalizo este video. Esperen el próximo video aquí en la Sierrita de Gamón. Aquí están las tiendas solas, miren las cocinas. Ya di, sí.